want her everywhere. And if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere. Knowing that love is to share, each one believing that love never dies, watching their eyes and hoping I'm always there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. Hay radios que se conforman con ser la radio del pasado. Otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio del hoy. Necesita la radio. A ver, prueba. Gol de Racing. Referencias de fútbol conmigo no, por favor. Maradona. Emma, ¿sabés quién es Batistuta? Sí, es un jugador de fútbol de los 90. Chicos, ¿saben quién soy yo? Ariel. No, Batistuta. Ah, sí. ¿Abrís un poquito la ventana? Que hace frío. Oh, gracias. Una de las cosas que... de las que fui perdiendo todo pudor y miedo. A ver. Entre muchas otras. Es que ya no vengo más con guión, ¿viste? Al programa. Es verdad, ya no tenés más tu papel. Ya no vengo más. Porque me di cuenta que después no sé cuántos programas estaremos haciendo. Este debe ser el número 224. Pero a partir del programa 20, más o menos, ya me quedé sin cosas para decir. O sea, sin reflexiones para transmitir. Porque vos decís, bueno, todos los martes
entre que no soy muy inteligente y entre que, viste, y entre que un par de veces bien, te olvidaste, no sé, los guiones. Entre que una... Hubo un buen número de veces en los que... Seis, para ser específicos. Emma, Franco, qué placer tenerte. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? En rehabilitación. Estuve estudiando. Merly se rió, pero no se escuchó su risa, pero se rió. Mudándome. Haciendo cosas. Ok. ¿Y cómo te fue en rehab? Me fue perfecto. ¿Bien? ¿Hiciste amigos en la granja? Por supuesto. ¿Eh? ¿Lo conociste al manija, ¿no? Conocí al manija, soy una Amy Winehouse renovada, sin morir. A ver el manija. lo traje conmigo. Chabón. Pero vos decís que así suelto lo podemos dejar. Me parece que sí, que ¿sí? Amerita que esté suelto, totalmente. Ah, porque trajo también sus artefactos. Sí, veo. ¿Quién es el manija? Buenas noches. ¿El manija no tiene la misma voz que Hombre Tom, o sí? Sí. Esto es magia, no sé cómo decirlo. Sí, es magia electrónica. Sí. Es radiovisión. Vieron que hoy puse en Facebook, a veces posteo, ¿viste? Veo. Tenemos un Facebook en el programa. A nadie le importa, ¿viste? Nadie pone me gusta y yo también entro una vez por semana. Sí, pero... no, porque lo tengo que manejar más. Lo tengo que manejar más, ¿no? Sí. Pero es como que no me estimula mucho, ¿viste? Lo que más me estimula de todo lo que significa la radio es esta hora. Claro. Venir a hablar pavaditas acá. Y con suerte alguien nos escucha. Hoy, por ejemplo, tenemos a Merlina Rani. No puedo creer que... O sea, miro adentro del estudio y está Merly. Yo solo iba a hacer el programa con manija y ahora veo a Emma y la veo a Merly. Querida. Hola, querida. ¿Cómo estás, querida? ¿Qué pasó con Mati, querida? Querida. Es Mirta. Perdón. Perdón, Merly. Perdón, pero yo no lo domino, ¿viste? Mirta habla de las cosas incómodas. ¿Dónde está Nico Rimal? ¿Viste? Esto... Habla de las cosas... La casaste toda, ¿no? Sí. Por ejemplo, a Tom le digo, ¿dónde está el coffee shop? ¿Dónde está? ¿Viste? Es como... Mirta es... Escúchame, Tom, esta música la elegí para vos. A ver, ¿me das un poco de volumen, Roche? Sí, querida, por favor. Y para vos también, Mar. Sabiendo que ibas a escuchar, ¿entendés? Pensé y dije, esta música le va a gustar a Mar. Ah. Oh, yeah. Yeah. En Emma, en vos no pensé, pero... No. Pero para el próximo tema, pensé en vos. Dale. ¿Conoces este grupo? No. Chic. Sí, chic, ¿no? Sí, lo conozco. Bueno, ¿y qué estuvo pasando en la fiesta mansa, Emma? Bueno, está yendo cada vez más gente. ¿Qué significa? ¿Que se van a tener que mudar? Sí, claramente hay que mudarnos a un lugar... más chico. Más amplio. Y bueno, no, está bueno. Así que agreguen fiesta mansa en Facebook. ¿Te puedo hacer una pregunta? Podés hacerme todas las preguntas. ¿Cogen entre todos? No, entre todos no. Generalmente coge uno con uno, uno con dos, uno con tres, pero así como los 500 entre todos no cogemos. Entre todos no. Me parece que es un... Trataremos de coger entre 26, 34. Wow, o sea, tratan de llevar el número, que el número claro, crezca. Claro, va a crecer. Yo creo que en 200 ya deberíamos parar porque sería difícil. ¿Están yendo 200 personas a la mansa? Están yendo más de 200 personas. Están yendo 300, 400. Así que por eso hay que cambiar de lugar. Sí. Ojalá. ¿Por qué no nos escuchan esos 400? ¿Cómo? ¿Dónde es? Pregunta manija. Es un gran secreto donde es la mansa. Ah. ¿Por qué? Exactamente. No, ¿sabés qué? ¿Dónde es la mansa? Es en dirección por inbox. Exacto. ¿No? La dire te la damos el día antes y... Y con una contraseña, decime que hacen eso, tipo Illuminati, ¿viste? A mí deberíamos hacer una contraseña, no es Illuminati, pero no. Me parece... ¿Sabés cómo tiene que ser la contraseña? A ver, ¿cómo? Fidelio. ¿Fidelio? Sí, ahí en Ace White Shot de Stanley Kubrick, la contraseña de la fiesta de la fiesta orgiástica Illuminati es Fidelio. Hoy estábamos hablando de Stanley Kubrick en mi clase. Sí, por y favor. Y de cómo la destruyó a Shelley Duvall. Ay, pero le sacó lo mejor de sí. Claro, no, obvio. A veces para obtener lo mejor tenés que sumergirte. Pudrirla. Sí. ¿Viste qué interesante que lo que generó en ella
Y sin embargo ella dice, volvería a pasar por la misma experiencia solo por Kubrick. Sí, ¿no? Porque... sí, confirmamos que sigue siendo una psicótica, porque sí, si pretende volver a pasar por una situación un tan traumática, no sé. Pero a veces vale la pena, ¿no? Atravesar cierto trauma para encontrar así como una perla, ¿viste? Merly, perla. Sí, a veces hay que sufrir mucho para hacer cosas buenas. A veces hay que sufrir mucho para hacer cosas muy buenas. Perfecto. Sí, es verdad. Tan linda voz. En eso concuerdo. Si querés hacer algo realmente genial, sí, me parece que te tenés que entregar. Bueno, esto nos trae. Totalmente. Esto nos trae totalmente al momento presente y al momento de Tomás Guida, que es nuestro invitado, al que quiero pedir un aplauso de gente muerta cuando se pueda, cuando llegue la gente. Después te explico. Gracias. Toda esa gente murió. Toda esa gente murió. Murió por vos. Murió por Jesús. Bueno. Toda la noche. Esto es como un disparador. Me fascina. No, quiero hablar de tu momento en el que, según me llega, Tom se lanzó. Se lanzó a la superficie como solista, ¿puede ser? Sí. Es un proyecto nuevo que se llama Manija. Y... ¿Manija es tu apodo, Tom? Sí, mis amigos me dicen así. Qué buen apodo, Tom. O sea, quiero ser tu amigo si te dicen manija. Sí, bueno, son... ahora hay otros que son más manija que yo igual. Pero los Gintronic. Yo me especifiqué en lo mío, claro. Y además de este rol solista, estás empezando a ejercer... Upa, suena Funkionlust. Ok, yo no lo sé pronunciar, ¿viste? Mi banda con dos amigos, Alan y el Mono, que si están ahí, les mando un abrazo. Obvio, yo también les mando un abrazo, ¿eh? Abrazos. Bueno. Sí. Hola, querido, hola. Creo que este está un poco más bajo. Sí, yo también siento lo mismo. Se está escuchando bien Tom, ¿no? Que es nuestro invitado, hola. ¿Sí? Ahí está. Buenísimo, buenas noches. Bueno, pero yo te quería preguntar, además de ahora vamos a ahondar en tu carrera solista, sobre todo porque venís a presentar unas canciones, cosa que me llena de pavor. Tom, estás también ejerciendo de alguna forma el rol de productor musical, y eso me parece guachi súper grosso. Sí, ahora estoy con un par de proyectos de grabación de discos. El Duende Sherman, que también le mando un abrazo, si está por ahí. Y a Jim. Hola, Duende. Sí. Que también les mando un abrazo, unos capos. Obvio. Merly le manda un saludo a su hermano. Yo le mando un saludo muy especial a Lucas. Ay, sí, qué lindo. Me llegan los tweets. Es la ley primera, sí. ¿Twitter o Twitter? ¿Qué onda la gente de Twitter? Vivimos en Buenos Aires, ¿no? Vivimos en Buenos Aires. ¿Te hace falta Twitter? Twitter. ¿Vos te hace falta? ¿Twitter hace falta? Yo creo que no. Yo creo que con Twitter podemos... La selfie no hacía falta, ese concepto no hacía falta, está instalado. Estás trabajando con Gintronic, que personalmente puedo decir que escuché lo que están haciendo. Soy uno de los pocos afortunados, están grabando un disco hace unos cuantos meses. ¿Cómo se va a llamar el disco? Sí. Ah, ok, sí. P-H-I. Exactamente. Como Philip, pero sin lip. Solo con Fi. Y solo con Finn. Y bueno, Ale Solas. Una letra griega. Ah, claro. Es Fi, cierto. Creo. Fi, claro. Sí. Pero se va a llamar como el. Tipo, ¿va a tener el simbolito o se va a llamar con letra? Fi. Cambia, ¿no? Eso es un misterio. Es un misterio. Porque si no, directamente es la letra y. Mira qué interesante, querido. Con ellos tuve el placer de también, de alguna forma, trabajar, si se quiere, entre comillas. No estamos trabajando, estamos jugando un poco con Lucas y con Ale Solas. Son bastante más chicos que yo. Así que me tengo que poner a la altura de los chicos. Y yo soy mucho más chico que los chicos todavía. Entonces me es bastante fácil. Con los chicos estamos tratando de filmar un corto. A ver, mejor replanteado. Estoy tratando de filmar un corto y les pedí ayuda. Y a través de esta ayuda es que salieron un par de reuniones. Y a través de estas reuniones es que pude escuchar el disco, Tom. Y te quería decir, primero felicitarte. Sé que todavía le falta. Gracias. Así como un pulido y encerado tipo el señor Miyagi, pero suena como la hostia, viejo. ¿Ese estudio saca, ese sonido sacás ahí en tu estudio? Sí, tengo mi estudio de grabación en mi casa. Sí. Y es ahí en la terraza. Que no es mi casa donde queda Alpha Centauri, ¿no? Que es mi casa, tu casa. Sí, mi casa de verdad. No sé cómo decirle ahí en Caballito.
Y está ahí en la terraza del estudio y pasan cosas muy buenas, la verdad. Estamos muy contentos todos los que estamos ahí siempre. Buenísimo. Yo, sí. Yo quiero ir a grabar también, Tom. Cuando quieras. ¿Sí? ¿Puedo ir a grabar unas baterías? Y batería. No, acústica, no. Electrónica. Cuando quieras. Así tipo unas batas, unos ritmos y vos. Después vamos a tocar un poco, ¿no? Sí, vamos a estar tocando un poco unos temas y también improvisando un poco, que es algo que me gusta hacer mucho, por eso que es algo bastante importante del proyecto este. Genial. Sí. ¿La improvisación? En vivo. Claro, composición en tiempo real, le dicen los chetos. No, claro. No, me da la sensación de que si te gusta improvisar y te gusta venir a la radio, ya te propongo grabar un disco. En la radio. Online. Totalmente. En vivo. Hagamos evolucionar este espacio. Qué bueno. No, estoy muy contento de estar acá, de verdad. Me gusta. Yo estoy muy contento que estés acá, pero además estoy muy contento que Manija esté acá. Así que nada, el mejor augurio para el proyecto. Creo que Manija va a llegar. ¿Saben a dónde va a llevar Manija? ¿A dónde? Hoy lo pensé, dije, porque Manija. Pensé en preguntarte por qué le dicen Manija. Y dije, bueno, hay dos opciones: Manija, del que quiere así, del que quiere rola. Y Manija también del que abre puertas, ¿viste? ¿No? El que expande, el que, ¿no? El que derriba, el que trasciende. Así que me voy a quedar con ese concepto del Manija. Hola, querido, ¿cómo estás? Puede ser un drogadicto que abre puertas, ¿no? ¿Tom, sos drogadicto? Creo que no. Bueno, hay drogadictos que son. Porque drogadicto uno piensa que. O que. La merca o el porrito. Pero hay drogadictos que tipo toman. Drogadictos del Valium, sí, ¿viste? Claro. ¿Qué sé yo? Del coso. Las legales. Las legales, claramente, sí, eso. Las legales, sí. Sí, bueno. Que a esos no le dicen drogadictos. Le dicen personas con receta. Están estresados. Claro, están como. Tienen un estrés, está justificado lo de ellos. Bueno, los dejamos vivir en paz, como sí. A los que consumen droga también. Por ilegal, supuesto, a los todos. Los dejamos vivir en paz. Sí, y vayan a la fiesta mansa, queridos. Sí, sí, querido. Obvio. Está Mirta acá con nosotros. Y lleven. Mer, yo quería aprovechar tu presencia. Es la segunda vez que estás en el programa. Quería aprovechar para hablar un poco, porque digo, si estás acá no puedo evitar preguntar. ¿Qué es este proyecto que resurge y que mejor dicho, que surge ahora, que se llama Alpha Centauri? Y bueno, Alpha Centauri es un proyecto de galería que tiene el objetivo de presentar muestras y trabajar junto a artistas bajo una visión un poco más antropológica del arte. Y bueno, todavía no. Te tira, ¿no? No a vos nació. La antropología, te tira. Sí, me gusta, porque me gusta la visión como más de estudiarnos como humanos, ¿no? Como de entendernos en nuestra humanidad. De conducta. Arte, claro. Desde el arte me parece la forma como más directa. Wow. ¿Vos que la teoría sería como que a raíz del arte los humanos mostramos verdaderamente quiénes somos o no verdaderamente? Creo que el arte es como la manera más gráfica de demostrar nuestro desarrollo como humanos. Y, o sea, nuestras capacidades expresivas, nuestra sensibilidad. Wow. ¿Y la galería, Merly, la vas a abrir asociada o vas a salir sola? Por lo pronto, sola. Por lo pronto, sola. Con ayuda de muchos amigos, por supuesto, pero la dirección va a ser. Siempre. No, pero discúlpame, te interrumpí con los Beatles. With a little help from my friends. ¿Qué me decías? ¿Con la ayuda de unos amigos? Con la ayuda de muchos amigos, claro, pero con la dirección mía. Ah, la directora. Sería la directora. Este se bate, mirá. Sí, sos la directora. Ya no compartís el cartel. Bueno, lo digo bien igual, ¿eh? No para generar polémica, chicos. No es que Mirta se haya apoderado de mí. ¿Cuando lo batís cambia de color o cambia de color solo? No, cambia de color solo. Esto sigue siendo. Esto es el primer EP que sacamos con Function Lust. Okay. Este es el último tema. The Last Voice se llama.
Está bueno esto, che. Está buenísimo. Me re gusta. Bueno, ahora el 24 de octubre vamos a tocar en vivo. Ahí pasó el chivo. ¡Oh, qué bueno! ¿Dónde? En Metanoia, un bar en Palermo. ¡Wow! En Palermo, sí, la calle, así puedo ir. Yo soy de Palermo. No sé dónde vives bien. Ah, pero... Bueno, pero lo googleo. ¿Cómo se llama el bar? Metanoia. A ver, es como un tema de MGMT. Igual. MGMT. ¿Son las siglas de algo? Management. Ah, de management. Antes se llamaba The Management, la banda. Y le metieron ahí como un recorte. Ok. Yo siempre que veo digo, ay, quiero saber qué siglas son. Gracias. De nada. Soy una persona más instruida ahora. Pero no los escuché, ¿viste? Solamente los leí. Está muy bueno. Ah, ¿sí? ¿Te gustan? Sí, me gusta mucho. ¿Ustedes trajeron música? No, esta vez no traje. Esperando sorprenderme. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, estamos escuchando Funkionlust. Sí, Funkionlust. Ay, discúlpame. Funkionlust. Estamos escuchando Funkionlust. A ver si te aprendo a decirlo de una vez por todas. Yo toqué con Funkionlust y fuimos una encarnación de los, de los verduleros del cosmos. ¿Hace cuánto? Ese fue nuestro alter ego del año pasado. ¿El año pasado? Sí, fue el año pasado. 2013, principio de 2014. Sí, no, yo toqué en el 2013 en el bar que teníamos con mi primo y la verdad que lo disfruté un montón. Tocamos como una hora, más o menos. Tocamos un rato largo, pero así improvisamos. Sin directiva, claro. Y bueno, nada, se me presentaron muchas situaciones en el bar en las que me invitaron a tocar, ¿viste? Así como qué de. Afortunado. Sí, estuvo bueno, la verdad, pasar por eso. Pasamos por muchas cosas en el bar. Ahora deseo mucho que el proyecto se transforme y siga. Así que desde acá. Ah, qué bueno que hablé de mi familia, de mi primo Pablo, porque me acuerdo que mi tía Norma, mi tía Normita de corazón, tía de corazón, no, esto te va a interesar, Emma, escucha bien, Por supuesto. Vos también, manija, presta atención. Usted también, señorita Merly, presta atención. Mi tía Norma ayer cumplió 80 años. 80 años. Ok, 80 años. Nosotros tenemos, yo tengo 30, ustedes son chiquitos y todo, pero ¿saben que cumplir 80 años es así un hito, no? Como, pareciera, ¿no? Wow. Bueno, no sé, yo lo pienso así, me agarra el cosquilleo de la vida. Sí, me agarra el cosquilleo interno. 80. Así, 80 tengo, ¿viste? Viví la vida. Claro. Se puede decir. Y bueno, pasamos una noche hermosa en familia. Qué lindo, ¿no? No tener guión hace que pueda decir estas cosas. Y nada, la pasé divino con mi tía Norma. Así que desde acá, yo sé que no nos escucha mi tía Norma, pero como este programa está dedicado a toda la gente que no nos escucha. Totalmente. Hoy es que, Normita, para vos, esta clase de magia. Dale volumen, Rochi, por. Qué buena línea de abajo. Qué bueno, John Deacon, por favor. La primera vez que escucho esta línea. Bueno, y también quiero, porque ayer 29 de septiembre, además de mi tía Norma, cumplió 80, mi amiga Leticia Berger, que fue partícipe en algunas ocasiones de este híbrido, cumplió 30. Un aplauso de gente muerta. ¡A ver ese aplauso! Bueno. Leti tampoco creo que nos esté escuchando, Leti, pero igual le mando un cariño enorme, porque yo, ayer fue el cumpleaños de mi tía Norma y de mi amiga Leti, pero yo recibí regalos. O sea, Leti me mandó un cuaderno hecho por ella. Les quiero decir, es el mejor cuaderno que me regalaron en la vida. O sea, es un cuaderno de esos, les debe haber pasado, seguro, Merly, a vos te debe haber pasado. Tener un cuaderno o una lapicera, como que decís, acá tengo que escribir algo importante. Y solo importante. A vos también, Emma, que sos escritor. Acá no puedo paviar. Este cuadernito va a ser como, ¿viste? Y es típico que en la primera hoja te equivocás y... Yo siempre de esos cuadernos los recago. Todos quiero hacer algo sublime y me sale cualquier mierda. Sí, es cierto. Para. Pasa. Por favor, entonces quiero hablar de un tópico en general que es... ¿Por qué sentimos que arruinamos los cuadernos importantes? ¿Viste? Yo creo que a todos nos pasa que decimos, ya la cagué. Yo ni escribo directamente. Mucha expectativa. Pensás que vas a escribir algo genial y capaz que no.
Bueno, pero viste, lo más lindo de esto es tener la ilusión del cuaderno en blanco, porque todavía no la cagaste. Sí. Ahora estás como queriendo demostrar que podés. De que podés trascender mandarte la cagada, ¿me entienden, no? Sí. Entonces yo estoy en esa disyuntiva porque es un cuaderno. A ver, ¿cómo les explico? Es un cuaderno chiquito, pero la tapa tiene el escudo de Batman. Pero, tipo, en relieve, ¿entendés? Un es como, sueño. Es como, dije, no, wow. Leti, te pasaste muchísimo. Así que, Leti y tía Norma y Emma y Merly y Tom. Ahora Tom va a tocar, ¿saben? Por supuesto. Quédense, los que nos estén escuchando, y mírennos, porque también vamos a poner el proyector y vamos a ver qué pasa. Vamos a jugar un poco. Quédense, pero antes vamos a escuchar una canción. No me acuerdo qué canciones traje para escuchar, pero a ver. Sí, chic. Ah. Ok, bueno. Ay, me dan ganas de dedicárselo a Tati, pero no, este no es para Tati, no, este es para mi tía Norma y para Leti y para Tati. No, y para todos los enamorados esta noche. Arriba esos corazones. Arriba. Thank you.
seguimos con más. ¿Quién necesita la radio? Por Radio Q. ¿Qué es esto? ¡Ah! Mer, es Air. ¿Sí? Claro, es el primer tema de Music for... Ah, que lo escuché una sola vez y no me acuerdo cómo es. No, pero yo lo estuve escuchando y aparte lo escuché gracias a vos, porque no sabía ni que había salido. Pero cuando lo encuentre original me lo voy a comprar. Porque Air siempre hace... Es como... Es linda materia. Ya empezamos el segundo bloque. Ahora va a tocar unas canciones inéditas, porque todo lo que toca Tom es inédito, ¿no? Nunca vuelve a pasar, así que va a haber un momento único acá, irrepetible como este que estamos hablando ahora. Y yo quería, antes de entrar ya en la tocata, quería preguntarle a Merly, que uno de mis artistas favoritos del mundo va a exponer una muestra en Galería Blanco, y estoy hablando de Nico Sobrero. Y a ver, Merly, ¿qué me podrías contar? Y bueno, te puedo contar así muy brevemente, sí, que breve. La muestra se llama Una Vida Eterna. Okay. Y habla un poco de todo el recorrido por la historia que hizo el humano con el afán de vivir para siempre. Y las cosas que hizo para tratar de lograrlo. Para eternizarse, justamente. Claro, wow. De distintas maneras. Total, enorme. Se llama Una Vida Enorme Eterna. Enorme propuesta. Y es este 9 de octubre, que cae jueves. Uy, desde las 19 horas en Agüero y Tucumán. Posta, pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. ¿Me podés creer? ¿Me podés creer que tengo entradas para el teatro? ¿Ese día? ¿Ese día? No, tenés que venir. ¿A las 9 de la noche? No. Pero tenés que ir. No, cambialas. A las 20:30. Cambialas, regalaselas a alguien. No. Ay, puede no, faltar. No, cambialas. Ay, no, perdón, chicos. No, es la obra que... Que aparte se termina el 12 de octubre la obra. Yo sé que lo vas a poder solucionar y vas a ir. Ay, Emma, qué presión que me estás tirando, pará. No, ay, bueno, sí, puedo ir, ¿no? Porque puedo ir a las 7. Puedes, sí. Puedo ir claro. A decir tipo antes, puedo ir puntual y estar ahí con él. ¿Ves? Ahí, lo solucionaste. Sí, ahora cómo me voy del trabajo antes, ¿no? También es un lío, me meto en un embrollo. No salgo de una y ya me meto en otra. Dios, señor. La puta madre. Che, bueno, el 9 de octubre vamos a estar todos ahí. Yo voy a ver qué hago con el teatro. Voy sí, no te la puedes perder. Ni no, vos, no, ni nadie. No me lo voy a perder. No, nadie se lo va a perder. La muestra va a estar. ¿Cuánto tiempo, Mar? Va a estar hasta el 31 de octubre. Ok. Wow. Estás haciendo un montón de cosas, Merly. La sí, verdad, la verdad que te sí. Te felicito mucho, mucho. Y me realegra. Y gracias. Aparte, me realegra que hace unos años yo también hice algo con Merly. En unos años voy a poder decir, viste, así tipo. Me voy a colgar de las tetas de Merly así, figurativamente, ¿no? Acá Manija casi me pone una. Me escupió. Me tiró un gajo. Pero bien, bien, hay que defender a la chica. No, decía que nada, qué orgullo haber hecho Infinito Punto Rojo. Una muestra. Es un orgullo para mí también. Wow. Fue muy sí. Buena hacer esa muestra. Sí, wow. Bueno, aunque no se vea, el amanecer está sucediendo ahora. Pero no se ve, no se aprecia. No como aquella vez. Los que vieron el radiovisual que hicimos con Enrique Cartaseña, vino una chica que hace BJ. Y no sé qué, hizo una magia así increíble y quedó bárbaro el estudio. Lo llenamos de vida. Bueno, son las 12 de la noche. Feliz miércoles para todos. Feliz miércoles. Nos quedan unos 15 minutos para feliz escuchar a Tom. ¿Es el cumpleaños de Merly? Sí, es el cumpleaños. ¡No! ¡No! ¡No!
pará, no, ¿por qué hicieron esto? Yo no sabía nada. ¿Me engañaron? Ay, me siento engañado. No, chicos, no. De regalo de cumpleaños quiero una canción de Manija. Nelly, eso, eso, bien, mirá, a la cuenta bien. De tres. 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 Bajamos la música. Manija. Ahí va. ¿Se la vas a dedicar a Merly? Sí, a mi amor. Sí. Feliz, amo, sí. Feliz cumpleaños, Merly. Feliz cumpleaños. Gracias. Y... Rochi, al final mandamos un tema. ¿Está sonando? Sí es. Claro, tipo era no, no te estoy jodiendo. Claro. Che, es súper bárbaro. Bueno, me voy a callar un poco. Mirando, Manija. We'll be right back.
Eso fue la locura. Deberíamos decir algo. Hablar. Pero con esa voz. Con esa voz. Lo que vos quieras. ¿Qué te puedo decir? Lo que vos quieras. Esto es para... ¿por qué están sonando los Beatles? ¿Vos pusiste los Beatles? Ah, a mí me encanta. Yo no tenía los auriculares puestos. Se terminó la cortina. Ah, ¿no le pasaste dos temas, Tom? Sí. ¿Podrías poner el otro que tenemos? Ah, ok. Y ahora empieza la perfo. Sí. Ok, bueno. Momento de perfo. Lo que vos quieras. En un cumpleaños. El cumpleaños de Merle. Perfo por... en cumpleaños. Sí. Hoy, ¿cómo no anuncié el programa como hoy el cumpleaños de Merle? Es un agregado especial. Tom, cuando vos digas. Thank you.
Nadie sabe lo que está pasando en este pueblo.
Bueno, un aplauso. Muy bueno. Increíble. Increíble. Merly, yo me sentiría muy bien. Este es un regalo increíble. Sí, la verdad fue un regalo espectacular. Gracias. Una super improvisación para el regalo de Merly. Merly cumple 27 y le decía que es la mejor edad de la vida. Bueno, nos tenemos que ir yendo porque... Porque se nos termina el programa. Sencillamente por eso le agradecemos a toda la gente de Radio U que nos deja extendernos unos minutos más. Y aprovechar a Tom para hacer nuestro clásico, ya a esta altura, preguntas para conocernos peor. Que hoy sí las anoté. Tom, es así, tipo sin pausa, ¿entendés? Dale, como que te pregunto dos opciones y me decís, va. Cuidado. Listo. Va, ¿empezamos? Sale. Da. ¿Filantropía o magia negra? Magia negra. Está. ¿Cuerda o cable? Cable. ¿Alfa, beta o gamma? Alfa. ¿Felpudo o goma eva? Felpudo. ¿Recital o performance? Performance. ¿Twitter o Twitter? Twitter. ¿Roger o Rafa? Rafa. Vamos. ¿Fabi o marrón? Fabi. ¿Mansa o brava? Mansa. ¿Luz o gas? Luz. ¿Teoría o práctica? Práctica. ¿Merly o perla? Merly. Ay, no, esta no la voy a hacer. Dale, dale. ¿Trance o piedra? Piedra. ¿Mirta o Marta? Marta. ¿Coffee Marta shop, no. Coffee shop o cafetín? Cafetín. ¿Hippie o hipster? ¿Parábola o paranoia? Parábola. ¿Cabeza de radio o cabeza borradora? Radio. ¿Pop o rock? Rock. ¿Funk o fe? Funk. ¿Samba o bossa? Samba. ¿Jazz o después? Jazz. Bueno, este gracias, es... Ari. No, a vos, Tom, por venir. A vos, Manija, por venir. A todos los alter egos. Gracias, gracias. Tom, hombre Tom. Al misterio del mundo. A Emma Franco. Muchas gracias. Y a mi amiga Merlina Rani, que hoy cumpleaños. Le deseo lo mejor, sobre todo en el año, en el día también. Que pase un día increíble. Todo, lo mejor, Merly. Lo mejor del mundo. Que así sea. Sí, que así sea. Y le quiero dedicar esta canción a mi amor de la vida, a Tatiana, que se llama Bette Davis Eyes. Nos despedimos hasta el próximo martes con más ¿Quién necesita la radio? Gracias. Por Radio U. Gracias.